sé por qué me siento hoy tan diferente, porque no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé por qué mi cuerpo ellos ya haciendo
estos hermosos tangos de honor. ¡Fuertes los aplausos! A los pequeños Tiago y Patri. Adelante, fuertes los aplausos. Ellos todos son los jóvenes ya caballeros, ¿ah? Hoy son presentes, bienvenidos. Tiago y Patri, este lado, por favor, en esta parte, ¿me acompañas? Muy bien. Ahora sí, vamos a invitar adelante, por favor. Invitamos a su querida madre, la señora Aide Valeriano, hace el ingreso. ¡Fuerte los aplausos! La señora Aide en este momento. Bienvenida la señora Aide, buenas noches, adelante. Por este lado, por favor, bienvenida la señora Aide. Buenas noches, adelante, me acompaña este lado. Y la señora Aide, muy bien. Vamos a invitar a su querido padre, el señor John Nelson. Simeón, por favor, ahí está, fuerte los aplausos, invitamos. Señor John Nelson, adelante. Bienvenidos al señor. Buenas noches, señor John, adelante, por favor, en ese lado. Ahora sí, vamos a invitar también a ese lado, o sea, ya. Ellos son parte de la familia, ya. Hoy presente, invitamos a los padrinos. Invitamos primero a la madrina, a la señora Rosa Valeriano, hace su ingreso. La señora Rosa, fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos, por favor, a la señora Rosa Valeriano. A la madrina, buenas noches, por favor. Bienvenida, buenas noches, la señora Rosa. Ese lado, por favor. Invitamos al padrino a también ser en ese momento. Y hace su ingreso al señor Julio Marín Carraza. Fuerte los aplausos para el padrino. Muy bien, adelante, por favor, el padrino. Bienvenido, señor Julio, adelante, por favor. Vamos a ponernos bienvenida en este lado, por favor, en esta parte. Muy ahí nos acomodamos, por favor, los padres y los niños de este lado. Muy bien. Ahora sí. Ya están listos, preparados. Libros. A lo que va a lidiar para el futuro. Lo que más le gusta y va a estudiar, terminando todo el ciclo estudiantil. La profesión que ella quiere tomar es arquitecta. ¡Fuerte los aplausos! Decirá un momento. Ahora sí, por favor, bien. Me avisa la música. Decirá un momento, por favor. Para todos ustedes, vamos a enlazar. Y entonces, ahora sí, porque ya está presente. Invitamos. En ese momento, invitamos. Y a todos, por favor, todos los presentes, se ponen de pie en ese momento. Se ponen porque ya están ya listas, preparadas. Estuvo, nos comenta, estuvo en primer lugar turístico de Trujillo, por la playa de Huanchaco, estuvo por la plaza de armas de Trujillo, de esa hermosa capital de arriba de él. Porque ya lo tenemos. Y está ya presente la princesa Brigitte junto al cadete. Dice en un momento la acompaña para poder hacer ya el ingreso en ese hermoso arco. Dice el hermoso arco de la rosa. Porque la princesa Brigitte ya está en el cielo. ¡Fuerte los aplausos! Ahí ingresando con el cadete de la Escolta Dorada. Bienvenidos. Fuerte los aplausos. Bienvenido a la princesa Brigitte. En un momento voy a poder, por favor, a tomar asiento, por favor, princesa Brigitte, porque es el gran momento para poder hacer el gran significativo hoy en este gran día.
y está toda una reina, pero para la reina nos falta estos hermosos tacos. Gracias. Esto para que ella complete de ser la princesa esta noche, la señorita Brigitte en ese momento. Vamos en ese momento. Moisa, por favor, la madrina. En ese momento, por favor, ya está ya listo, preparada y haciendo ese gran intercambio. Muy bien, en ese momento está ya haciendo la madrina, la señora Rosa. En un momento, por favor, que será. Ya está presente entonces, ayudando junto con el padrino, el señor Julio. Hoy están ya. Hoy están los tacos. Muy bien, está la presencia ya. Hoy es el momento, por favor, ¿ya están listos? Ya están. ¡Fuerte los aplausos para los padrinos! Yo, señor Rosa, señor Julio. Ahora sí, ya, princesa. Y voy a invitar al señor John Nelson. Invitamos para que usted también haga el recorrido. Ya toda vestida una princesa. De la mano, por favor. Claro, del brazo. Vamos ahora sí, nuevamente. Presentamos, por favor, a todos los invitados. Invitamos, por favor, fuerte los aplausos, porque ya está toda una princesa. Y la señorita Brigitte, ya bailando con todos sus tacos. Fuerte los aplausos para la princesa Brigitte. Fuerte los aplausos, por favor, en este momento. Ahora sí, por favor, ya están bien, por favor. Disuelta la música en este momento. Los 15 años de la princesa Brigitte y los invitados acompañados fuerte los aplausos, porque ese sueño ya cumplido para la princesa Brigitte. Tiempo de más, desde el tiempo hacia atrás, y el deseo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de más, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, te duele amar. Tiempo de más, tiempo de más, y en ese momento, para compartir ese bonito baile, debajo del mar, invitamos también a la señora Aldea. Adelante, por favor. Quiero bailar esos 15 años, esta música, tiempo de vals. Adelante. Muchas gracias, querido padre, señor. Gracias. Llevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar.
que este tiempo de vals, un, dos, tres, termine jamás. Y en ese momento invitamos la amiga del padrino, el señor Julio. María, adelante, invitamos. Es el momento con el señor, el padrino, señor Julio María, adelante. Muchas gracias. A su querida madre, las iglesias. Pásame un tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Hoy también es el pequeño hermano, el hermano Patrick, que se presente, adelante. Invitamos, adelante por favor, Patrick. Adelante, bienvenida en ese momento. Un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Y miramos a mí, pequeño Tiago, se hace presente, adelante. Pequeño Tiago, por favor, adelante. Tiempo para ti. Continuamos. En ese gran momento, por favor. Y decir sin hablar y escuchar, sin oír, el silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Invitamos, ese era un momento por favor la familia. Invitamos a los tíos, el abuelito, el señor Julio Valeriano. Invitamos al abuelito Julio. Se va presente el abuelito Julio. Adelante. Sin saber si te llevo una de juego. Baila tu punto al abuelito Julio Valeriano. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Quiero darse a la familia. Ahora para cerrar con bronce de oro, invitamos nuevamente al señor, al padre, señor John Nelson. Adelante, por favor. Comenzamos con bronce de oro. Y se va a ir. Junto a la princesa Brigitte. Un, dos, tres, no termine jamás. Fuerte los aplausos, por favor, en ese momento. Abuelo Silicie, les junta nada, por favor, para deleitar. Ahora se lista, maestro, por favor. Ahora sí, se va listando la escolta dorada, ¿listo? Ahora sí, para todos ustedes. La coreografía preparada de la escolta dorada para la princesa Brigitte. Frozen, I held my breath right from the start. I knew that I found a home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to? Watching me stand alone, all of my doubt suddenly goes away. ¿Dónde están las puertas de aplauso, por favor? Para esa hermosa energía, para la princesa Brigitte. Every day waiting for you, darling, don't.
nuevamente. El sello de la fría preparada para la princesa Brigitte. Hoy queremos invitar por favor las palabras del padrino. Ellos ya van a ser esa parte. Ellos los segundos padres, las personas que apoyarán moralmente, espiritualmente, en la parte de esa gran etapa que se viene para mí. Que claro, que no es tan fácil, no es fácil la gran etapa de. Viene la palabra del señor Julio María. Adelante entonces. Primeramente a Dios. Los pido esta noche que
Después de bonito, nuestra hijada. Y acá estamos para apoyarlo cuando desea su vida. Y pasamos una noche. Gracias. Adiós. Fuerte los aplausos para el señor Julio, don Nino. Quisiera un momento, un segundo nerviosos, la emoción, acá en Ciudad Barrio. Vamos a entonces la palabra de la reina, la señora Rosa Valeriano. Miren las palabras, allá entonces. Con todos ustedes, muy buenas noches. Agradecer primeramente a Dios y agradecer a nuestros padres. Es mi hermana. Y agradecerles a ustedes por haber venido a sus 15 años de mi sobrina. Ahora es hinchada. Les agradezco mucho que hayan venido. Y espero que se diviertan. Muchas gracias por todos ustedes. Fuerte los aplausos para la reina, la señora Rosa. Esta palabra, este momento, la esa palabra, Bri, que se viene a ti. Y esta palabra que siempre digo para cada una de las quinceañeras. Toda señorita cumple los 15 años, una sola vez. Todas cumplen. Pero son pocas las que realizan ese bonito sueño de los 15 años. Gracias a tu familia, gracias a Dios, hoy estás realizando tu fiesta de los 15 años. Eres la afortunada, la bendecida, que hoy estás cumpliendo los 15 años y realizando tu bonita fiesta y tu sueño ya preparado. Ahora sí, Brigitte. Miren las palabras para que le dediques a todos los que vamos a llegar. Con todos, buenas noches. Gracias a todos por venir a los 15 años. Gracias a mis papás por hacerme este día tan bonito y a mis padrinos también. Fuerte los aplausos, por favor, qué bonita la palabra para mí. ¿Dónde están los aplausos fuertes que se escuche? En ese bonito sueño, ya los 15 años. Bueno, vamos a continuar esa parte. Una foto, por favor, mi estimado curso. Tercera avenida. Cuando cumplió los 3 añitos, era muy traviesa. Y se caía cada momento que empezaba en ese momento de caminar. Y es la tercera avenida, soplar por favor, princesa. Cuando avenida, siempre que le tocaba ir al colegio, era la niña más feliz que ella sentía. Quinta avenida, decía que tenía que ser una princesa. Yo iba a estar cumpliendo. Esa es la quinta avenida, ¿puedo nombrar por favor? De color rosado, ya que era su favorito. Yo iba a estar cumpliendo. A sobrar la sexta avenida. Séptima avenida. Le encantaba siempre y hasta hoy bailar. A sobrar la séptima avenida. Octava avenida. Ya se creía una niña muy independiente. Y eso es lo que lleva siempre adentro para ella, ser independiente siempre en todos sus labores. Octava avenida solar, ¿eh? Novena avenida. Siempre llevaba a su mamá en todos los quehaceres. Y cuidar siempre a su hermanito. Que es novena avenida por favor solar. Décima avenida. Y era toda una señorita. Siempre se dedicaba al
estudiar, siempre en los estudios, y sacar buenas notas. A sobrar, décima velita. 11 velitas. Anhelaba de cumplir su sueño y tener sus 15 años. Ese es el 15 de ahora, sí, por favor. 12 velita, le encantaba siempre salir con toda la familia a todos los paseos. Ese era ese momento bonito. 12 velitas. 13 velitas. Por nada, solo estar siempre compartiendo en estos grandes momentos con los familiares y era muy feliz. 13 velitas, sonar por favor. 14 velitas. Ella se agradece a sus padres por todo este bonito tiempo y siempre ha soñado y siempre los valores que enseñan los padres. Adelante, de sobrar 14 habilitas. Ahora sí, voy a pedir en ese gran momento ya la escolta dorada. Va a ser el momento ya para poder hacer la despedida, porque ellos saben que como cumplimos. Oye, si vos tienes el labor, por favor. Voy a pedir entonces para la foto correspondiente. Maestro, por favor. Saludos. Firme. Este es a la derecha, derecha. Va de frente, marche. Fuerte los aplausos por vos. Escolta dorada, fuerte los aplausos. Siga bien las copas de honores. Voy a pedir a todo el público con su copita ponerse de pie, por favor, porque hoy es el momento para poder hacer ese repetido brindis de honor. Ya están todos, ya con las copitas. Voy a pedir al padre del señor John Nelson, por favor, que tenga ese gran momento de hacer ese repetido brindis de honor por los 15 años de la princesa Brie. Adelante, entonces, dejo el micro, señor John Nelson, por favor, para que repitió Brindis con todos los presentes. Adelante. Bueno, hago el brindis por mi hija Brigitte. Y lo repito, que lo pase bonito mi hija Brigitte. Gracias. Muy bien, saludos con todos, por favor, y para. Okay. Muy bien, saludos con toda la familia y presentes. Bueno, a ver si para todos ustedes. Aló, se indica, yo lo agarro, por favor. El grande, vamos por ese lado, Me permite ese lado, muy bien. Acá adelante, por favor, un regalo más. En sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. No es porque nosotros seamos curiosos, sino que vamos a ver qué regalos se le han atribuido. Bastantes regalos. Estos dos escogidos por usted. Muy bien, entonces, voy a invitar a uno de ellos. ¿Quiere abrir lo primero, por favor? ¿Cuál de ellos? Abriendo los regalos que le han traído cada uno de ellos. Para sí, por favor. Por favor, para la cámara, señale, por favor. ¡Qué bonito! Es un cuadro. ¡Fuerte los aplausos! Ahora sí, por favor, ahí está. Muy bien, el segundo regalo. Vamos a ver, por favor. Segundo regalo. Ahí va a ver un poquito, por favor. Muy bien, ahora sí, está, por favor.
abriendo el segundo regalo. Muy bien, a ver qué es, por favor, puedes ir. Es un espejo, ¿verdad? Para maquillarse. ¡Fuerte los aplausos! Y para ya poder hacer ya la parte culminante de esa gran ceremonia por los 15 años. Luego lo que se venga de acá ya acontecer hacia adelante para todos ustedes. Últimas palabras, señorita Abril, para todos los invitados, ¿qué es lo que se viene acá adelante? ¿Qué acontecimiento viene? ¿Qué es lo que se viene de compartir algo con ellos? Y creo que de luego la fiesta. Pero bueno, las palabras de usted para todos los invitados, la princesa Abril. Adelante, entonces. De acá viene la fiesta y para que repartan la comida. Que se diviertan con lo demás que llegan. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Para la princesa Abril, lo que se viene es la comida, una cena, por todos 15 años, luego viene la fiesta. De verdad que lo que viene es la orquesta, ya viene, para todos deleiten a lo grande. Fuerte los aplausos, por favor, para estos 15 años. Fuerte los aplausos, en lo que se viene acá entonces de contribuyendo a lo grande. Gracias a toda la familia, gracias a todos los invitados, hoy estar presentes y demostrar ese bonito cariño que tienen a la princesa Brillín para todos, demostrar ese cariño bastante, la estima que tienen a la princesa Brillín en este gran momento, en este bonito sueño ya realizado por los 15 años. Tengan todos buenas noches, el que les habló, maestro ceremonia José Aguilar, con eso yo me estoy despidiendo, estamos terminando ya con toda la parte de la ceremonia y lo que se viene acá, acontecimiento, ya la comí, luego vienen a bailar, a festejar y que se lo pasen de lo bonito en este gran día. Muchas felicidades, éxitos en tu vida en esta gran etapa, lo que se viene a venir para ti. Y bueno, con eso yo me estoy pidiendo muchas gracias a toda la familia, a todos los invitados, a la familia, al papá, a los padrinos. Tengan todos muchas gracias. Hasta buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias. El sitio donde los problemas se consumen bien fríos y con bastante espuma. Thank you.
I'm gonna make it.
ingeniero no solamente se ha venido a los hombres a buscar las chicas más bonitas o con la que tiene la mejor minifalda, porque de quién está mamacita Borcito. Y cuando lo sacan, mi mamá no me quiere, mi mamá no me deja. A ver, todos a la pista, vale, por favor, porque estamos celebrando los 15 años de una hermosa quinceañera el día de hoy. Yeah.
25.
quítate el esmalte.